Sega. Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición, a esta primera edición de Sonic y los Anillos Secretos Pulsa 2 para comenzar. Como bien algunos sabrán, ¿yo qué hice? Pues creé un archivo así probándole este, veamos si puedo seleccionar uno nuevo. Gracias, este es el que había hecho uno, pero ahora yo así como en el 3, viejitos, voy a hacer uno nuevo. El prólogo perdido, vamos. Esto básicamente es todo el tutorial. Hey, wake up! Boy, is it that late already? What time is it? Huh? The blue hedgehog. Ah! What the? Do not be alarmed. I am Shara, the genie of the ring. You know, like Aladdin in the Magic Lamp. Don't think I've read that. What? You've got to be kidding me. It's the best story of all the Arabian Nights. Or at least the second best. But that's besides the point. Please, look at this. Hey, the page is blank. Our world, the world of the Arabian Nights, is vanishing. Vanishing? But how? This is the work of an incredibly evil spirit, the Eraser Djinn. Eraser Djinn? Yes, he used his evil magic to become even more powerful. He could not bear to simply remain in the book any longer. And so he has begun to set the inscriptions free, absorbing the power of the book itself. The power of the book? If our world ceases to exist, then not only will those stories be silenced forever, but the Eraser Djinn will then be unleashed into your world. That definitely sounds like trouble.
But what do you want me to do? I want you to stop him. You must stop the Eraser Djinn. Only you, the Blue Hedgehog, can do it. So this guy needs someone to put him in his place, does he? I suppose I can help out with that. It might even be fun. But this is all just something out of a storybook, right? How am I supposed to do anything about that? That's easy. You are my master, having called forth the genie of the ring. As such, I am able to grant your wishes. Simple wishes, at any rate. Bringing you into the world of the Arabian Nights is within my power. What? Inside that book? Now please, place the ring on your finger. Like this? Ouch! Hey, take it easy. My apologies, O Master, but now the contract has been sealed. Contract? Yes. As Master of the Ring, I am now bound to protect you. Now, rub the ring. Like this? Oh, Master of the Ring, what is thy wish? Ha-choo! Ha-choo! How about a handkerchief for starters? Make that a few. Thanks. You're a lifesaver. You see, I caught this cold yesterday and... Please, be serious. Okay. Thanks for the hankies, though. Oh, please. Someone tell me that this isn't really happening. All right. Let's go. Take me to this world of the Arabian Nights. As you wish, Master. Quit it, will you? My name's Sonic. Sonic the Hedgehog. Very well then, Sonic. The legendary hedgehog. Here we go, into the world of the Arabian Nights. Okay. Now this is first class. Here we go. Two, one, go! Tilting the Wii remote to the left and right will move you in that direction. Vale, ahora si me dejaras moverme. Gracias. Bueno. Yo ya manejo un poco esto porque como lo probé antes. Y debo decir, aunque a la mayoría no le gusta y obviamente porque no están acostumbrados a esto. Coño. A mí me parece súper bien pensado. O sea, el hecho de mover el Wii. Porque se están olvidando de que el Wii es una consola interactiva. Donde tienes que moverte. Una nueva misión abierta. El prólogo perdido. Párrafo número 2. Vale. Como digo, la Wii es una consola de movimiento, una consola interactiva donde tú tienes que moverte. Y pues yo siento que está bastante bien pensado el juego. Ahora. Gracias. Hold the two button down and you can jump higher. Te tardabas un poco, pero no importa. Misión completada. Vale, entonces, como siempre. Siguiente. La experiencia. Vale. Una nueva misión abierta. Una misión se añadida a tu lista de selección de misión. Gracias. Que antes no lo leí del todo bien. Párrafo 3. Vamos. Jumping, quickly move the Wii remote forward to perform a jump dash. Right.
Ahora sí. Ni me daña. Bien. Después la consigo. Dale. Misión abierta. Vale. Y pues, al menos a mí me gusta la idea. Tal vez. Bueno, obviamente hay que acostumbrarse. Pues al hecho, a mí el hecho de hacer el dash todavía como que no le doy al todo. Y el hecho de tirar el mando para atrás para proceder tampoco es como que me acostumbre tan rápido. Pero es que yo lo encuentro bastante bien pensado. A mí me gusta por lo menos. You can do a homing attack while jumping. When the lock-on mark appears, there's the symbol. Uno, dos. Lo único malo es que como que se me rebuguea la pantalla. Vamos a avanzar. Uno, dos, listo, misión completada. ¿Sonó mi celular? O si lo dejé en silencio. No sé qué va a hacer. Siguiente. Vale. Lo único que no me gusta mucho del Homing Attack es como que se me rebuguea toda la pantalla, pero yo creo que eso es más cosa mía que en sí del juego. Prólogo perdido, vamos con la siguiente misión. Lo que me fijé, sí, en la transmisión que hice probando las cosas, que de repente estoy en la misión 8 por ahí y luego desbloqueé la 17 por ahí. Go. Press the one button to break. Ah, coño. A iniciar. 3 2 1 Go. Press the one button to break. Avanza. Vale. Quieto. Dale, quieto. Quieto. Bronce. Siguiente. Es solo más o menos como lo entiendo, como no, que no va tan lineal, pero bueno. Una misión abierta. Hasta ahora no he desbloqueado ningún otro capítulo. Ya, movimiento hacia atrás, consigue 25 horas. Vale. Ahora me doy cuenta de lo que tengo que hacer abajo. No sé por qué no lo había leído antes. Porque soy retrasado. Keep the Wii remote tilted back toward yourself to back up. Ahí está. Ah, ni siquiera conseguí nada. ¿En serio? Bueno. 312 segundos. Vale, siguiente. Una misión abierta. Vamos. Si se preguntan por qué no he querido grabar en todo este tiempo, pues tengo el mayor motivo es porque he trabajado muchísimo y he llegado a mi casa pero agotado. O sea, turnos de 12 horas, de 24 horas. Listo, los 10. Se escucha el tilín, tilín, tilín. No sé si era plata, pero posta. Vale. Prólogo perdido. Al párrafo 8, por favor.
Usa el deslizamiento para alcanzar la meta. Vale. Deslizamiento. Ah, ya, por los rieles, por los rieles, por los rieles, por los rieles. 3, 2, 1. Meta. You can grind on places that have squared edges. A ver, que esto me quita tiempo así, pero... No está mal, al menos me gané el golpe. Lo único que me cuesta un poco es el hecho de saber bien cómo tirarme hacia el lado sin... Pues sin salirme de... Vale, de lo que es nivel 1 y punto de habilidad 3, vale. Has obtenido una nueva habilidad, bonus de Rain. Era en el contador, vale. Nuevo mundo abierto, se ha añadido a tu lista de selección de mundo. Vale, gracias. Nueva misión abierta, gracias. Okay, so who's this guy who's trying to make the world disappear again? You mean the Eraser Djinn? Yeah, that's right. Can you take me to him? There is no need. What do you mean? He's here. What's that all about? Talk about close shaves. Maybe you know where I can get my quill sharpened too? Sonic, that's him. He's the evil spirit who is striking the words of our world from the pages. You must be that blue rat that just got added to the story. Don't you know anything? I'm not a rat, I'm a hedgehog. I am Eraser Djinn. I am the one who shall carve up this world as I see fit. Yeah, well, if you're gonna do that, can you at least wait until I'm done reading it first? Sonic? 100 of the 1001 knights have already been wiped clean. And soon, the rest shall join them, knight by knight. And then, with the 7 world rings? 7 world rings? You have gathered the 7 world rings for me. Have you not, Shara, my dear? Are you still going on about that? I told you those things don't even exist. And even if they did, I'd never give them to you. Oh, wouldn't you, though? I suppose a suitable punishment is in order, then. Look out! Sonic! Aha! So, this is how judgment is dealt, is it? This should be interesting. You listening? Bring me the 7 world rings before the arrow of flame extinguishes. You do not. Huh? Your life is forfeit. Next, I think I shall collect the life of King Shahriar. The king is the creator of the Arabian Nights and the main character of the story. With my speed, we'll just have to make sure we get to him first. Vale, así que por eso Sonic tiene eso. Vale, a ver, teniendo sentido, tendríamos que ir directo a esto. Pero los tutoriales, pues esto están para enseñar. A ver. ¿Dónde es Nueva York? A ver. Sandoasis, dirígete a la meta. Aquí desbloqueamos lo que son los bonos de Reed. Reed de habilidad A, B, C, D. Vamos a la A. Para atrás, por favor. Vamos a la A y vamos a personalizado. ¿Qué tenemos aquí? Bonos de Reed. ¿Qué dice? Añade Reed al contador de inicio de la partida. Vale. Tenemos 3 puntos. 3 puntos lo consiguen. Vamos para atrás. ¿Está bien la configuración? Sí. Lo equipamos. Y ahora va. Encuentra a King Shahriar. Bueno, encuentra al rey Shahriar.
podrían haberlo cambiado, o sea, al King Charger. 2, 1, go. A ver, Sonic, ¿qué te apura ahí? First, let's find the King's palace. Yes, let's hurry. Qué buena está la música. If you have at least one ring, you can get hit without being hurt. Esto en algún momento me van a servir cuando me enseñen a ocuparlo. Digo yo. Para mí realmente esto no es tan complicado porque como he jugado, como juego Mario Kart, bueno, como he jugado Mario Kart, espérate, no lo agarre, pasa nada, pero bueno. Vale, cuidado. Epa, epa, epa. De todos. Vale, no puede. Sonic, you can get the pearl by defeating that spirit. Whoa, whoa, whoa. No sé qué agarré, pero agarré algo. Creo que era un silver ring más que nada, pero sí es así. Vamos. Boing. Vamos. Watch out! The red spirits can breathe fire. Vale, aquí no había nada. It's a dead end. Whoops! Time to make a U-turn. Uf. Coño, 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 coño. It should be cooler inside. Doesn't quite look like it. Oh. Alcancé por poco, o sea. No me bajé de golpe, se me olvidó que voy a salir. Vamos. Bueno, bloqueado. Vamos por acá. Vale. Uf. Move the Wii remote up and down to fly upwards. Bueno, to get off the flying pot. Bueno. Vale. Bien prendido. Make sure to tilt the Wii remote side to side very carefully here. Move. Dale. Ahora dale. Pasamos. Vamos. Me gusta esto, o sea, que Sonic por lo menos se digna. Pero pues ir un poquito lento, pero de esta forma. O sea, es como casi imposible pasar por aquí si no vas así. Pero es prácticamente imposible. Pues al menos a mí me gusta, o sea, lo veo bastante bien. ¡Quietos, quietos! ¡Quietos! Bueno, igual hay que decir que la estructura sobresale de todo, o sea, se ve. Corre, aviso. Corre. Por aquí, dale. Llegaste tarde, bicho. Just past that pier is the town. No. Coge velocidad, por favor. There it is. I see it. That's the King's palace.
Vamos. Listo. Misión completada. Corre, Sonic. Vale, bronce. Al menos obtuve una medalla. No está mal. Subir, vamos. Hemos obtenido una nueva habilidad, Mini Turbo. Una misión abierta. Una misión abierta. Where is he? Are we too late? Huh? What's Dr. Eggman doing here? Aha! I knew it! This is all another one of your schemes! What is the meaning of this? I am Shar-Yar, king of this land. Eggman, what are you up to this time? Sonic, wait! You're making a mistake! This is him. This is King Shar-Yar. Really? Such insolence! Guards, seize this blue spiky thing at once! Where are your men, Your Highness? Oh, that's right. Let me explain. When the evil spirits appeared out of nowhere, everyone turned and ran, and I was stuck having to hide in that jar. No! Help me! Well, well. Guess it's time for a little action. Así que hay que mirar aquí, bueno, como ven aquí lo que les dije, me estoy bajando rápido, 17, ¿ves? Esto es más que nada el tutorial. Y pues siendo honesto, como no sé jugar, vamos a hacer el tutorial del Mini Turbo. Personalizar, vamos a comprar el Mini Turbo, son 6 cada vez, vale. Y lo menos quiero aprender. O sea, sé que esto es como bastante... No tendrías que hacerlo, pero quiero aprender. Si quiero jugar bien, tengo que aprender. Además, estoy jugando yo, ¿no? Ustedes. Sí, sé que la fallé. Reintentar, a ver. 3, 2, 1. A ver. No, mira, ahí estoy como cargando algo. Bueno, no, creo que será solo el salto. A ver, cargamos. ¿Cómo se hace esta vaina? ¿Ves? Por algo quiero aprender. Ya, uso el mini turbo para llegar a la meta, pero ¿cómo se usa el mini turbo? Mueva hacia adelante el mando con la cuenta en 1. Ah, vale, es como el turbo del Mario Bros. Vale. Vale. O sea, cuando está en el 1 tengo que mover el S hacia adelante. A ver si no me muero. 3, 2, 1. Lo logré. Vale. Ahora sí. Vale, ¿ves? Eso quería aprender. Que es una tontera, pero al menos quería aprender. Vale. Desafío mortal. Que no te derroten. Vamos. Equipar esta última y terminamos por hoy día, chicos. Two.
Bueno, esta parte ya la habíamos jugado. Es básicamente el final de la otra. Vale, son dos para derrotar a estos dos. Muérete. Wow. Alma de fuego. Vale. Alma de fuego. Pero avanza, Sonic. Sonic. Dios, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? Dos almas de fuego, viole. Ay, casi subo de nivel. Una misión abierta. Una misión abierta. ¿La cosa acá? Desafío especial. Desafío especial. Ah, vale, que todos los de tres almas de fuego. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Minijuegos de opciones, libro especial. Lo vamos a dejarlo hasta acá. De hecho, lo vamos a dejar aquí porque si no se me pone la animación del principio. Así que, gente, gracias por ver el video. Pueden apoyarlo con un like. A mí, en lo personal, siempre quise jugar estos juegos. Tanto como con Sonic y el Caballero Negro, como con este juego, un título que siempre quise jugar, porque he puesto la Wii, no la tenía en su momento, y pues cuando la tuve nunca la encontré, así que ustedes verán. Así que, sin más, gente, gracias. Y pueden dejarme sus consejos ahí de cómo hacer mejor los movimientos del mando, aunque en realidad, tanto aunque me puedan aconsejar, ya depende de mí al final el acostumbrarme. Así que, gracias. Siendo honesto, lo voy a hacer como lo hice con el Sonic, el Caballero Negro. Lo voy a hacer todas las misiones. Les guste o no les guste, porque yo lo quiero jugar y pues lo quiero completar casi enterito. Con el Caballero Negro, si no me equivoco, me quedaron unas misiones especiales. Si no me equivoco. Eso es extra. Algún día lo haré. Tal vez en un directo o algo, yo qué sé. Pero bueno, gente. Gracias y nos estaremos viendo el próximo martes en otra edición más de Sonic y el Caballero. Sonic y el Caballero Negro. Sonic y los Anillos Secretos. Gracias y adiós. Yep. Fuera.